Muy buenos días a todos. Estamos felices de darles la bienvenida a esta transmisión en vivo. Yo soy Susan Posada, él es Juan Esteban y hoy estamos aquí en la clínica veterinaria con él y con nuestra bebé comadreja que está aquí en su cunita, porque queremos en vivo en directo mostrarles a todos ustedes que han estado súper pendientes de nosotros, de la comadreja, cómo es el proceso de cuidado de esta pequeñita que ya lleva 3 semanas aquí en el Zoológico de Cali en proceso de recuperación, que ya abrió los ojitos. Hoy vamos a hacer muchas cosas, ¿cierto, Juanes? Sí. ¿Qué vamos a hacer dentro de esta rutina de cuidado el día de hoy? Bueno, con la comadreja, hoy vamos a hacer primero que todos los días se pesa, entonces vamos a pesarla, vamos a medirla y según el peso, entonces vamos a calcular pues la ración de leche que va a recibir. Ella está alimentándose ya cada 2 horas, igualmente en la noche. Entonces, las 24 horas. Creo que al principio era menos tiempo, ¿no? Ahora ya como está aumentando el tamaño del tetero, pues da más tiempo para que Exacto. Haga la digestión. Sí, primero era cada 100 minutos, ya lo alargamos a cada 120 minutos. La comadreja pues ha estado muy bien, ha estado comiendo de la mejor manera. Entonces, vamos a hacer 2 cosas. La primera, ustedes, pues yo estoy aquí conectada con las transmisiones que estamos tanto en YouTube como en Facebook, pueden hacerle preguntas a Juanes o a mí respecto al cuidado que se tiene con la comadreja, todo lo que implica, digamos, rescatar y salvarle la vida a un bebé tan chiquito, además que queremos darle un agradecimiento muy importante a la comunidad de Alto Panza, quienes fueron las que la rescataron. Y pues vamos a estar respondiendo esas preguntas que ustedes tengan respecto a cómo es el proceso de manejo con este animal aquí en vivo y en directo. Yo voy a traer otra cámara, Juanes, para poder mostrarles aquí a la bebé. Yo creo que están impacientes de ver a nuestra bebé. Y mientras tanto, pues yo voy mostrando aquí de cerca también cómo va pasando todo este momento con la comadreja. Un minuto que voy a traer la cámara. Bueno, aquí ya estamos, aquí quiero mostrarles, esta es la cunita y aquí está nuestra bebé, está súper grande. Está muy grande. Bueno, súper grande, no, todo el mundo va a decir como que súper grande y chiquitica, pero respecto a cómo llegó. Está muy grande, sí, ella llegó midiendo 13 centímetros y ya está en un aproximado de 19, igual ahorita la volvemos a medir, pero van a ver que ha crecido demasiado. Ella mantiene ahí con su toallita que se le cambia cada vez pues que se ensucia, e igual mantenemos con una chiquitica para que mantenga, digamos, con el olor de ella, ¿cierto? Y no Ay, se sienta extrañada. Delicioso. Sí, ella huele, ese es como el olor característico de esa familia, los mustelios. Cierto, huele como a miel. Sí. Huelen delicioso. Mira que ella abrió los ojitos, los abrió justo el 1 de junio, uh-huh. Inició este mes abriendo los ojitos. Reportan pues la literatura que ellos abren los ojos desde la quinta semana. Okay. Digamos que nos coincide con el cálculo que nosotros habíamos pensado cuando ella llegó, que tenía aproximadamente unas 2 semanas. Los colmillitos ya están también grandecitos. Ay. Ya está explorando mucho. Eso veo, porque cuando llegó la semana que llegó, que publicamos la noticia, casi que dormía todo el tiempo, pero aquí está súper activa y exploradora, además porque ya está viendo su entorno. Claro, ya está viendo y escuchando su entorno, porque ellos, aparte de pues tener los ojitos cerrados, también vienen con los oídos cerraditos también, ¿cierto? Ya luego en su vida neonata van desarrollando los ojitos y los oídos. Pero mira que ya se mueve muy bien, tiene la cabeza muy estable, se desplaza de la mejor manera. Es una groserita a veces cuando la estimulamos. Ahorita van a ver que al estimularla. Se defiende, okay. Sí, intenta como morder. Lo que pasa es que estamos hablando de un animal que pues su comportamiento es depredador, ¿no? Sí. Ellos son predadores, sí, carnívoros. Sí, a ellos les dicen, en algunos lugares les dicen la Marta, y la Marta dicen, ay, la Marta de pronto come pollitos, la Marta come conejitos, pero igual son muy buenas controladoras de plaga porque sí, también comen roedores. Entonces claro, son unos excelentes animales, hacen sus madrigueras entre rocas, entre las raíces. Es un animal bien lindo, es de los mamíferos
mamíferos más pequeños, se podría decir, como digamos, podría ser del tamaño homólogo al de la ardilla. Sí, cierto. Aunque son familias diferentes, pues, sí, son roedores. Ellas son familiares, es de las nutrias. Es de las nutrias y de las hecho, tairas. Cuando uno las ve, a veces pues sí tienen un parecido físico súper cercano al de las nutrias. La diferencia es que los hábitos de estos no son acuáticos. Acuáticos, sí, estos pues no tienen las membranas interdigitales de las nutrias, pero mira que son muy parecidos, son alargados, de miembros cortos, de orejas pequeñas y redondeadas. Y son divinas. Y su cola larguita, son divinas, sí. Y bueno, tengo preguntas. Ana, termina. Dime la pregunta. Tengo varias preguntas. Por aquí tengo una pregunta de Michi Plaza, que nos está viendo a través de nuestro canal en YouTube, y nos pregunta qué alimento se le da a esta comadreja bebé. Sí, bueno, cuando ella llegó... si quieres empieza a hacer tu rutina y nos vas contando. ¿Será que hacemos un sondeo a ver cuánto creen que pesa la comadreja? Ah, bueno, listo, me encanta la idea. Y ya le respondemos a... Antes de pesarla, vayan poniendo ustedes ahí en el chat... ¿Cuál creen que va a ser el peso de la comadreja? A ver si tienen buena cabeza para calcular así y adivinar. Listo. Sí, igual ella ya ha triplicado su peso desde que llegó. Entonces, bueno, respondiéndole a Michi, ella se le da una leche formulada para mamíferos. ¿Ven cómo intenta morder? Igual ya está buscando también teterito. Igual ellos empiezan a jugar, es como un bebecito, le empieza a rascar sus encías, sus dientecitos, y empieza a buscar para morder y así estimular ese instinto depredador que también tienen ellos. Además que si ahorita de pronto nos deja ver cuando esté comiendo los colmillitos, ya los tiene súper grandes. Sí, bueno. Y también se le desarrollaron esos bigotes súper largos que son súper sensoriales para todo ese tipo de caza, son muy de olfato, de tacto, y el audio para ellos también es súper importante para encontrar su presa. Bueno, quiero darle un saludito a Luisa Lozano y a su hija Alice, que nos están viendo desde Chile. Nos mandan un saludo y un saludo para ustedes también. Muchísimas gracias por conectarse. También a Camilo Chicaiza Topanta, que nos saluda aquí desde Cali. Marta Isabel Betancur, que nos está viendo desde Panamá. Y nos dice que nos va a venir a visitar pronto con su hija, pues súper bienvenidos. Por aquí nos hace una pregunta Melba Isabel Betancur y Camilo Chicaiza, una en Facebook y otra en YouTube, y es, ¿qué ocurrió con su mamá? Si se pueden, bueno, antes de responder qué ocurrió con su mamá, respondamos esta segunda. ¿Se pueden suplir todas sus necesidades artificialmente? Pues nosotros digamos que tratamos de cubrir todas sus necesidades, tanto... como de alimentación, como de temperatura ambiental. Igual ella estaba en una gran altitud, entonces digamos que viene de tierra fría. Sí, en claro. Esta, por ejemplo, ellos llegan hasta vivir en unos 3.200 metros sobre el nivel del mar. Entonces, si se trata de suplir todas sus necesidades, igual como es un animal que... esperemos que sea para liberación, entonces se espera que no haya pues como tanto una impronta o una humanización del animalito. Sí. Simplemente lo vamos a estabilizar, que luego consuma alimento sólido por sí solo, y ya se hará un proceso de rehabilitación para que pueda llegar al medio ambiente nuevamente. Bueno, mientras tú haces el proceso de... No sé qué era lo que ibas a hacer con esa agüita. La agüita, sí. Primero la estimulo. Ah, bueno, la va a estimular. Yo primero la estimulo porque para que el peso sea más exacto, ¿cierto? Ok, para que, es decir, la estimulación es para que haga sus necesidades fisiológicas y pues que ese peso sea como sea más ideal, exacto. Ah, bueno. Entonces, mientras haces la limpieza, voy a responder la otra pregunta, y es, ¿qué pasó con la mamá? Les cuento que la comunidad de Alto Pance encontró esta chiquitina en la boca de un gatico. Por fortuna la vieron pues como a tiempo y lograron intervenir, la rescataron, y por más que buscaron de pronto la madriguera o a su mamá, fue imposible encontrarla. Entonces, en ese instante, ay, escuchen cómo hace, creo que no le gusta tanto la estimulación, no, como tú habías dicho, tienes toda la razón. Pero esto sí lo hace la mamá, estimular la parte genital para que ellos hagan
chichi y popó y que no vayan a tener una compactación o algo así. Eso es súper importante. Bueno, continuando con la historia, la comunidad inmediatamente llamó a las autoridades ambientales y a profesionales del zoológico, quienes pudieron dar indicaciones precisas para que la comunidad atendiera a este bebecito de manera adecuada, le diera suero, lo hidratara, no le diera leche, digamos, de vaca, porque eso les puede hacer mucho daño, mientras la autoridad llegaba a rescatarlas. Y pues inmediatamente la CBC la trajo al zoológico. Pues el zoológico tiene muchísima experiencia en crianza de nutrias, como mencionábamos hace un rato. Es el mismo grupo, digamos, la misma familia de las comadrejas, entonces tienen similitud en su crianza y eso nos permite sacar adelante a este bebé que realmente va un proceso muy exitoso. Bueno, ahora sí vamos a pesarla. Espérate a ver, yo digo los pesos que están diciéndonos nuestros internautas mientras tú cuadras allí. Dice Sofía Aguilar, dice que pesa 40 gramos. Camilo Chicaiza dice que 300 gramos. Michi Plaza dice 400. María Andrea Briseño dice 1.2 kilos. ¿Será que sí? Noelia, 200 gramos. Yo le pongo casi 50 gramos. Casi 50 gramos, sí, la que dijo unos 40. ¿Es la más cercana? De pronto puede ser la más cercana. La que dijo 200, digamos que ese peso puede ser ya adulta. ¿Y la que dijo 1.2 kilos? La que dijo 1.2 kilos, así de pronto puede ser otro mustélido, porque las comadrejas sí, digamos, no llegan a ese peso. No llegan a ser tan grandes. Bueno, vamos a ver. Ay, miren cómo se queda de juicio. ¡Wow! Pesa 62.3 gramos. Creo que ninguno de nosotros coincidió y de hecho el último peso lo publicamos hace por ahí una semana y desde que se pesó ha subido casi unos 20, de esa publicación casi unos 20 gramos. Eso quiere decir que está creciendo y ganando peso supremamente rápido. Excelente, sí, ella diariamente está subiendo casi 2, 3 gramos, vino pesando 22 gramos, casi que ha triplicado su peso desde que llegó. Sí, señor. Entonces diariamente nosotros la pesamos en la primera hora de la mañana y ya con ese peso calculamos las raciones de alimento que se le van a dar durante el día y durante la noche. Uh-huh. Y así lo calculamos. Es como les decía, con una leche formulada para mamíferos, para cachorros, y está diluida con agua declorada y tibia, obviamente. Como les dije, se estimula también. Y bueno, la voy a disponer acá otro momento. Bueno. Para hacer el proceso de la preparación de la leche. Ah, bueno, entonces vamos a mostrar cómo se va preparando esa lechita. Es una fórmula láctea especial, ¿no? Sí, es una fórmula especial. Nosotros, pues, cada alimentación, preparamos el alimento. No digamos que tenemos un tarro con la leche preparada, puesto que podemos tener pérdidas de nutrientes o la misma leche se puede dañar, ¿cierto? Claro. Entonces, cada alimentación se hace una preparación de leche. Es muy importante eso, también la higiene, los guantes, tapabocas, la limpieza de todos los recipientes, el cambio de jeringas o tetero. También les contamos que ha cambiado de tetero 3 veces debido a que ha aumentado, pues, el tamaño del cuerpo y de la boquita, entonces va aumentando el tamaño del tetero, que sí. En este momento siguen siendo jeringas. ¿Será que alguna vez va a tener un tetero mucho más grande? No, por el tamaño. Por el tamaño de pronto ella. No, pero el chuponcito sí es como de tetero, pero la cantidad sigue siendo como de jeringa, ¿cierto? Ajá. Entonces ahí se sigue utilizando eso. Igual ellos ya reportan en literatura que esta comadreja en unas 2-3 semanas ya empiezan a explorar y buscar alimento sólido. Uh-huh. Y ya con eso, pues, junto con, como les decíamos antes, un comité interdisciplinario de profesionales o tecnistas y nutricionistas, veterinarios, biólogos, determinan cuál es su próxima dieta.
Bueno, por aquí quiero responderle una pregunta tanto a Isabel Sofía Castaño como a Lucía Ramírez, que están preguntando, bueno, ella se va a quedar en el zoológico con otras comadrejas, se va a adaptar el plan y el proyecto que se tiene con esta chiquitina en conjunto con la autoridad ambiental CBC, es que pueda ser llevada nuevamente a su hábitat natural, que pueda ser un animal liberado. Estos animales pues son solitarios, ellos no viven en manadas, son de hábitos solitarios, entonces la probabilidad de que ella pueda rehabilitarse, por decirlo de alguna manera, y ser regresada al entorno natural es súper alta y con pues un porcentaje de éxito importante. Entonces en este momento lo que sí estamos enfocados es en garantizar que el animal salga adelante, que sobreviva, y yo creo que pues podríamos decir que ya está más allá de seguir creciendo y desarrollarse, de que no, el animal ha tenido una muy buena respuesta. Así que claramente les contaremos cuando llegue ese día en que nuestra comadreja vuelva a la naturaleza. Que vuelva a la naturaleza, sí, igual son animales que la gente no suele ver tan fácil como otros mamíferos, ¿cierto? Pero son animales que son muy escurridizos por sus hábitos, digamos, que son entre diurnos y nocturnos, son muy escurridizos más que todos esos animales, entonces por eso la gente de pronto no los logra ver. Sí, bueno, eso es una pregunta que por aquí nos está haciendo Melba Isabel Betancourt, y ella dice, la veo muy activa y quiere saber hasta qué momento se podría atender directamente por parte de aquí nuestro papá comadrejo humano y que no sea peligroso pues para el manejo. Claro, sí, pues ella, digamos, como les decía, apenas abrió los ojitos, fue el 1 de junio, hace 3 días los abrió, y lo ideal es que siga con esta alimentación. Ya luego se hace una evaluación entre todos los zootecnistas, veterinarios y biólogos, y vemos si se le puede empezar a dar un alimento sólido, y ya cuando coma por sí sola se podría hacer el proceso de rehabilitación junto con la autoridad ambiental que ya no, allí en ese punto ya no tendría contacto con humanos. Total, sí, ahí ya perdería todo vínculo con nosotros, ya uno se hace un desapego, por así decirlo, porque lo ideal es que el animal vuelva a la libertad y que el animal no esté improntado o humanizado y que realmente sepa que tenga que esconderse, buscar refugio y tener sus instintos naturales, como deben ser. Bueno, yo quiero aprovechar este momento para contarle a todas las personas que nos están viendo en esta transmisión en vivo, tanto en Facebook como en YouTube, que esta institución pues realmente está compuesta por muchísimas personas, como Juanes, como yo y como casi 200 personas más que trabajamos, y como dice nuestro lema, nuestro trabajo es pasión por la vida. Trabajamos con pasión, lo hemos hecho durante todos los años que llevamos aquí. Yo particularmente llevo 20 años trabajando aquí, Juanes, imagínate. Ay, o sea, demasiado. Tenía como 2 años cuando entré. Se me iba a decir, hace 2 años, ¿por qué? Pero personas como Juanes llevan meses, pues porque él está haciendo aquí su práctica, y muchas personas más pasan por esta institución, y nosotros podemos, digamos, dar fe de todo el trabajo tan increíble que se hace en pro del cuidado de la vida, del bienestar de los animales, de la flora, de la fauna, de la educación. Y la verdad es que hay, pues quiero responder a un porcentaje muy alto de personas que en este momento están preguntando en redes sociales por un tema muy complejo por el que está atravesando la institución, y que pues considero que vale la pena responder claramente a estas preguntas, y es, estamos muy tristes por lo que está pasando, de verdad para nosotros es muy doloroso no generar el bienestar y la tranquilidad en las comunidades humanas que siempre nos han acogido también, y además porque es uno de nuestros valores institucionales. Pero también quiero reconocer que esta institución está compuesta de muchas personas increíbles que todos los días se levantan con ese compromiso, ese amor, esa pasión por cuidar vidas. Es que son vidas que cuidan vidas, y que seguirá siendo así. Nosotros tenemos el firme compromiso como colaboradores de dar
lo mejor de nosotros cada día para el cuidado de estos animales, para el cuidado de las personas que nos visitan, para el cuidado de las comunidades con las que trabajamos. Es un firme compromiso, seguirá siendo así, y realmente lamentamos mucho lo que están sintiendo, entendemos lo que ustedes están sintiendo y agradecemos también nos entiendan a nosotros como colaboradores por la situación en la que estamos en este momento y por lo que estamos pasando. Queremos que ustedes conozcan parte de lo que se hace aquí en el zoológico, como siempre les hemos mostrado, porque realmente es inspirador, es un trabajo hermoso y no muchos tenemos la fortuna de hacer este tipo de trabajos y de esta conexión con la vida. Muchísimas gracias a los que nos preguntan y esperamos que comprendan la situación. Vamos a ver qué más preguntas. Vamos a ver si no te corchan, Juanes. Ah, bueno, antes de continuar, quiero contarles que Juanes está cumpliendo años hoy. Muchas gracias. Y fue su debut en vivo. Estaba muy nervioso, pero pues fue su regalo de cumpleaños. Muchas gracias, no me lo esperaba. Muchas gracias. Además, qué regalo más lindo que estar de papá de este animal tan hermoso y poder decir en un futuro cuando ya esté libre que tú fuiste una de las personas que garantizó que este animal viviera y pudiera retornar a la naturaleza. Gracias. Isabel Sofía Castaño Perdomo nos pregunta, ¿cuántos años vive? Una comadreja. Bueno, esa pregunta está bien buena. ¡Ay, lo corchaste, Isabel! Esa pregunta está bien buena para investigarla, pero digamos que entre los pequeños mamíferos podrían durar aproximadamente unos 5 años en vida libre. Bueno, igual nuestro equipo que está en el máster y que también contesta preguntas en escritas, pues les va a resolver esas dudas. Exacto. Olga Gómez nos pregunta, ¿alguna vez podemos verla en el zoo? Olga, pues nosotros, como comentamos hace un momento, la idea es poder hacer liberación de ese animal a la naturaleza, pero voy a contar aquí pues un chisme, Juanes. Sí. Queremos hacer una propuesta al equipo de bienestar animal y es de poder hacer como un sorteo para que una familia, mamá, papá e hijos, pueda venir a conocer a la comadreja aquí en la clínica veterinaria, pero pues todavía no es algo que me hayan aprobado, así que esperen que lo vamos a anunciar. Yo creo que sí puede ser una experiencia muy bonita, claro. Para que alguna familia pueda conocerla, pero ella, la idea es que pueda ser reintroducida nuevamente a la naturaleza. Claro, y sería muy importante porque así, digamos, se cuida lo que se conoce, y si las familias y las personas conocen de primera mano el cuidado y ven al animalito, de seguro que a futuro eso se va a replicar y va a generar mucho más cuidado de la fauna. Creo que se durmió nuestra bebé. Pero apenas ve al tetero. Ahí sí va a despertar. Ahí sí le va a gustar. Bueno, yo por aquí tengo una pregunta que me parece muy chévere. Si quieres, yo la respondo mientras tú. ¿Qué vamos a hacer? La vamos a medir también. Antes de darle la comida. Antes de darle la comida. Ah, bueno, entonces vamos a ir preparando eso y yo voy respondiendo a la pregunta. Listo. Katia Rengifo nos pregunta si los animales del zoológico tienen nombre, qué nombre le vamos a poner a la chiquitina y cuál es la función de los nombres. Entonces, son varias preguntas en una, yo te voy a responder. Sí, a los animales del zoológico les ponemos nombre, pero ese nombre es más para un proceso de manejo nuestro. Intentamos no, digamos, utilizar en todos los casos los nombres de los animales públicamente porque nosotros no queremos como institución promover el mascotismo. Por lo general uno le pone nombre a sus mascotas y muchos de estos animalitos que están amenazados de extinción o que tienen cierto grado de amenaza, uno de los flagelos es el tráfico ilegal de fauna para tenerlos como mascotas. Entonces sí les ponemos nombres, pero no los hacemos, no los divulgamos justamente para no promover eso. Y esto es un llamado importante, miren, ustedes la ven, es divina, uno dice quisiera tenerla, pero es un llamado a no al tráfico ilegal de especies. Estos animales tienen una función supremamente importante en la naturaleza y muy pocos casos, como el de nuestra pequeñita, son casos en que se pueden volver a liberar al medio. La mayoría de los animales que son extraídos, tristemente no pueden volver porque ellos aprenden muchas cosas de sus padres y pues no podrían sobrevivir. Así que es un llamado que hacemos desde la institución constantemente a decir no al tener fauna silvestre como mascota. Y de hecho hay muchos
muchos perritos, gaticos que buscan hogar, que necesitan compañía y que ellos son de verdad los animales que podemos y debemos tener en nuestras casas. Bueno, ¿cuánto midió? Bueno, midió de nariz a la base de la cola, midió 10 centímetros y de la cola, perdón, 13 centímetros y la cola 4 centímetros. En total le está midiendo unos 17 centímetros. 17. ¿Y te acuerdas cuánto llegó midiendo? Llegó midiendo 12 centímetros. ¡Ay, ha crecido mucho! Sí, también otra medida que le tomamos es su circunferencia de tórax, que en ese momento está en 7.5 centímetros. También ha aumentado porque estaba en unos 5.8. Ya, igual miran los ojos como están de abiertos. No, pero es que está súper pendiente de todo lo que pasa y está como saboreando. Yo creo que quiere tetero. Y algo que leí es que mira que es muy característico de las comadrejas de acá en Colombia, es que tienen estas dos manchitas blancas como en los cachetes. Ajá. Y ellas pues casi todas también tienen su vientre más claro. Beige, sí, también ha cambiado de color, no sé si la recuerdan, sí. Era como más oscura, ella está más cafecita. Está como cafecita, sí, ella era más como gris, oscuro. Sí. Claramente, ha cambiado, miren ese teterote que tienen, para el tamaño que tiene. Ay, no. Sí, somos... Yo quiero decirte que la amo, de verdad. Sí, ya se ha ganado el cariño de mucha gente. Y me hace muy feliz que podamos rescatarla y que pueda tener una oportunidad de volver a la naturaleza, porque pues eso, lo que yo mencionaba ahora, no es tan fácil con todas las especies y con las crías que son rescatadas. Sí, la verdad, casi siempre, digamos, por así decirlo, el pronóstico de los neonatos siempre es reservado por eso mismo, porque los requerimientos son tan específicos para ellos que uno hace todo lo posible, pero es bien complejo. No, y lo otro es que, pues, también ahí no hay tanto conocimiento de crianza artificial en muchas especies. Exacto. Y yo creo que esa es una de las ventajas que tiene el Zoológico de Cali, y es que hay mucha experticia, sobre todo en este grupo que se llaman mustélidos, en esta familia, donde están las nutrias, porque hemos criado muchas, muchas nutrias, y de hecho, pues muchas de las personas que nos ven conocen esos procesos de crianza. Y pues eso es lo que nos ha ayudado también. Juanes, tú como veterinario en formación, pues ya terminando, sí, y que estás haciendo tus prácticas y tu pasantía aquí, ¿cómo podrías resumir esa experiencia que has podido tener acá trabajando directamente con fauna silvestre y aprendiendo todas estas cosas que no se ven en los libros y que pues difícilmente uno podría vivir en la universidad? Claro, no, pues mira, la experiencia ha sido muy linda. Siempre, digamos, que he estado en la parte de crianza en algunos otros lugares donde he desarrollado mis prácticas. Acá también se me permitió estar en ese área. También he estado en otras, pues he rotado. He tenido profesionales en los cuales me he apoyado mucho. Los doctores de acá son unos expertos y muy buenas personas con todos los pasantes. Digamos que ha sido muy buena plaza estar acá. Este cariño que le he cogido a la comadreja, este proceso de rehabilitación, ayudar así como con la conservación de los animales, de la fauna, y en pro pues de todo el medio ambiente, para mí es muy lindo y muy satisfactorio. Como lo decía ahorita, pues qué mejor regalo de cumpleaños que este, y que la comadreja siga creciendo, que sigan buenas manos, que todos tengamos muy buena comunicación y que todos los animales pues tengan un buen cuidado y un bienestar, tanto de sanidad, alimenticio y de su desarrollo. Ay, Juanes, qué bonitas tus palabras. Y la verdad es que sí, pues es un orgullo poder aportar al cuidado y al bienestar y a la vida, a la conservación de la vida de tantas especies. Vamos a ver qué preguntas tenemos por aquí. Ana Galvis nos dice: hola, yo sigo el diario de la comadreja, muchas gracias por el trabajo que hacen. Bueno, ahí ese agradecimiento va para Juanes, para Diana, para Daniela, para María Sebastián, Paula, para María Sebas. Paula,
que son todas, yo les digo la familia Comadreja, tenemos un grupo en donde todos los días, ¿cómo amaneció la familia Comadreja? Y ellos son los que nos van enviando las fotos y los videos de lo que está pasando cada segundo con esta chiquitina, así que seguiremos compartiéndoles cómo va el avance de ella. Sí. Lina María Orozco Sepúlveda nos dice, qué hermosa labor salvar vidas. Gracias, Lina, de verdad es un trabajo increíble. Por aquí, Tatiana nos pregunta, ¿cuántas comadrejas pueden nacer en un parto? ¿Pueden tener hermanitas? Sí, ellas son, digamos, eso se llama politocas, ellas tienen, digamos, entre 4 hasta 6 crías. ¿Politocas? Politocas que tienen varias crías. Ok, sí. Ok, ahí estamos aprendiendo también lenguajes veterinarios. Sí, ellas, digamos, pueden tener varias crías, varios hermanitos, digamos que igual son animales que logran su independencia rápidamente. O sea, no dependen tanto de los papás durante tanto tiempo. En literatura alcancé a leer que reportan que hasta los 56 días empiezan ya a explorar y a independizarse. Como lo decías ahorita, como son animales también solitarios, no son gregarios, no andan en grupos, entonces empieza su independencia muy temprano. Rápidamente. Y eso es lo que hace que sea una candidata muy posible para liberación, porque son animales que instintivamente pues desarrollan como todos sus comportamientos como cazadores y que pues tiene una alta probabilidad de sobrevivir. Y pero no sabía eso, que rápidamente se independizan. ¿Cuántas mamás humanas no desearían eso? Sí, total. En cambio, no, los humanos hasta los 30 y pico están en la casa. Pero sí, mira que ellos, digamos, las hembras, perdón, los machos alcanzan la madurez sexual a los 3-4 meses, mientras que las hembras sí casi al año. Y ya se pueden reproducir, su gestación es aproximadamente de 270 días, 290 días, dependiendo de la región. Igual son animales que están en todo el continente americano, esta especie propiamente, pero acá en Colombia está en Cauca, está en el Huila, está en Caldas, en el Valle, en Cundinamarca, en Antioquia, están las tres cordilleras. Está muy bien distribuida, digamos, no está en este momento clasificada en algún tipo de riesgo o vulnerabilidad de especie, pero sí se ha visto disminución de sus poblaciones por deterioro del hábitat y por, digamos, caza también, porque ellas son cazadas, porque a veces pueden ser depredadoras, pues, de aves de corral. Pero como les decía ahorita, también son muy buenos indicadores biológicos y controladores de plagas. Y controladores, ¿no?, de plagas, sí, señora. Juanes, Isabel Sofía nos pregunta que una vez crece, si comen lo mismo o cambia su dieta. Cambia su dieta, ellos son netamente carnívoros, a veces pues se pueden alimentar de pequeños invertebrados o insectos, huevos, aves, conejitos, roedores, pero son carnívoros. Todos estos mustélidos, digamos la familia de las nutrias, de los hurones, de las tairas, todos estos son carnívoros. Sí. Pues de hecho, no sé si de pronto en alguna de nuestras cámaras se alcanzan a ver sus colmillitos, pero es que ella es tan diminuta que sus colmillitos también son chiquititos, pero digamos en proporción a su cuerpo son unos grandes colmillos. Son grandes. Y mira que antes de que abriera los ojos ya tenía los colmillos y ya tiraba a morder. Entonces ella sí tiene su instinto carnívoro por ahí. Bueno, quiero darle un saludito súper especial a Julio César y a su mamá Olga Gómez. Ellos les encanta ver a nuestra comadreja. Esperamos que sigan el proceso en el diario de la comadreja. Todos los días publicamos en las historias de nuestras redes sociales cómo va el proceso de desarrollo de esta bebé. Así que súper pilas siguiéndola. También por aquí, Merody Merún nos saluda en YouTube y nos pregunta, ¿cómo saben cuando la comadreja ya no quiere comer más?
Bueno, ella digamos que es muy comelona. Sí, sí, nosotros le ponemos más leche, ella consume más leche. Como le decimos, todo este cálculo se hace con profesionales, con un nutricionista encargado, que dependiendo de la capacidad gástrica, nosotros calculamos el volumen que le vamos a dar en cada ración. O sea, no es que se le dé hasta cuando ella hasta quiera, que es así, sino que lo adecuado. Lo adecuamos para y eso es diario. Como les decía, se, digamos exactamente, se le da el 4% del peso, del peso de ella. Y se distribuye pues en el día cada 2 horas, tanto día como noche, o sea, eso es a las 12 de la noche, 2 de la mañana, 4 de la mañana y 6 de la mañana. Uh-huh. Pero ella come por lo generalmente muy bien, se come todo el tetero. En este momento está consumiendo 2.5 mililitros de leche. Cada 2 horas. Cada 2 horas. Eso está diluido junto con agua tibia. Estos mamíferos es muy fácil que se distiendan, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que digamos que se aumente de tamaño el abdomen. Ah, ok. Casi siempre que se llene o de gas o de contenido o de alimenticio, sí. Ella también se le da un suplemento con aceite de coco, que es tanto neuroprotector y ayuda como a la digestibilidad del alimento. Y también suerito, ¿no? ¿Le también dan? Suerito, sí. No, es que es más consentida y mejor cuidada, imposible puede estar. Mira que por aquí tengo un comentario súper chévere de Salomé Barona que nos dice que no son animales muy comunes, ¿cierto? Ni siquiera sabía que estaban en Colombia. Sí, como te decía, a veces la gente digamos que no sabe que este mamífero está pues ampliamente país. Distribuido en Colombia, pero sí está en diferentes departamentos, está acá en el Valle, como les decía, en Huila, Cauca, Arauca, Antioquia, Cundinamarca, y son como animales tan pequeños y son tan larguitos, tan paticorticos, entonces mantienen muy escondidos en madrigueras abandonadas o entre las raíces, entre grietas o rocas. Claro, no es tan fácil que uno los vea que por uno ahí. Los vea. Y también son, aunque se describen que es de hábitos diurnos y nocturnos, digamos que cazan principalmente en la noche. En la noche. Entonces son muy difíciles de ver. Ahí se terminó todo el tetero. Y ella sigue chupando, por ella seguiría comiendo. Miren esa cosa tan divina. Ay, te amamos. Y ahí le está cayendo como en sueño. Ahora sí, ya la siesta, pues claro, todos quisiéramos tomar una siesta después de comer. Bueno, por aquí tengo una pregunta que hace Martín a Millán Beltrán en YouTube y él quiere saber cuándo va a empezar a comer carne. Bueno, digamos que todavía es un poco temprano para eso. Igual eso nos lo indicaría más que todo el nutricionista junto con los otros veterinarios. Pero ella, apenas esté, digamos, ya más exploradora, buscando más presas, uno también le puede ir ofreciendo ese tipo de proteína y tenga una buena digestibilidad, se le puede ir cambiando paulativamente este alimento. O sea, no es que de un día para otro, sino que hay una transición. Exacto, sí, es como digamos si la mamá se vino a explorar la cámara, vino a saludar a todos los que la están viendo. Sí, la mamá llevaría como digamos un poco de alimento, igual ella le seguiría dando su leche, pero él apenas va explorando y va comiendo como esa proteína que la mamá le puede ir brindando y así desarrollando tanto el instinto para cazar como para poder comer carne, ¿cierto? Que no lo hacen pues todos los animales. Bueno, Juanes, te cuento que ya pasaron 40 minutos y se le pasó como si hubieran sido 5 minutos. Sí. Muchísimas gracias de verdad por contarnos lo que haces con ella, por mostrarnos todos los procesos y además por tanta dedicación y amor por el cuidado de la vida. De verdad te lo agradecemos enormemente. No, súper bien y muchas gracias a ustedes por conocer más de la fauna colombiana y endémica, porque digamos que se cuida lo que se conoce y así todos podemos llegar
a cuidar y a conservar todos estos animalitos tan lindos que están en nuestro entorno. Así es, porque la conservación es responsabilidad de todos. De todos, sí. Tanto de zarigüeyas como ardillas, aves y todos los animales que estén alrededor de nosotros. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por conectarse. Recuerden que todos los días estamos publicando en las historias de nuestras redes sociales el diario de la comadreja. 24 horas de pasión por la vida, porque aquí estos jóvenes que ustedes ven cuidando a los animalitos tienen turnos nocturnos porque todo el tiempo tienen que cuidar y proteger estos bebés. Tenemos más bebés aquí en la guardería, así que próximamente haremos más transmisiones en vivo, incluso de pronto en la noche, para ver cómo se trabaja aquí en la clínica en horarios nocturnos y para que conozcan otros bebés que tenemos bajo cuidado en este momento. Un abrazo para todos. Nos vemos pronto y feliz cumpleaños, Juanes. Muchas gracias, Susana. Chao, chao.